al coro de mujeres Tartini y también realizará la coreografía de esta otra niña. Invitamos a los representantes del movimiento La Cámpora. Vengan, chicas. Sus últimas palabras habrían sido: no abandones nunca a los jóvenes, son los únicos que saben ser fieles. Luego sobrevino su muerte. Quedó como dormida y anciana. Besa, en paz. Se fue tranquila. En una paz absoluta. Al lado de su cita de luz estaba la banderita de visitantes que le había obsequiado a la CTP. A las 21:36 de este 26 de julio del año 1952, una voz destinada a pasar a la historia, la del consultor oficial Jorge Turno, le confirmaba al mundo la noticia a través de la cadena nacional. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Seguidamente, y con las ofrendas florales, realizaremos un minuto de silencio a la memoria de Evita, la abanderada de los humildes, y de la señora y compañera Betty Cornejo, quien falleciera el pasado 24 de julio en Salta Capital y que cumpliera las funciones de intendente de nuestra ciudad y diputada provincial por el departamento San Martín, y por los compañeros y compañeras que supieron marcar el camino de la militancia. A continuación y con respeto, realizaremos el minuto de silencio. Siempre tras la vida.
mismo.